Entre todos los monasterios benedictinos destaca la Abadía de Cluny, fundada en el año 909 por el duque Guillermo I de Aquitania, quien lo pone directamente bajo la tutela del papado. En esa época, la cátedra de San Pedro estaba pasando por sus mejores momentos, por lo que en realidad los monjes de la nueva abadía son los dueños de su destino. Cluny tuvo la suerte de contar con un grupo de brillantes y longevos abades, que en apenas 2 siglos la elevaron a la categoría de la mayor y más influyente abadía cristiana de la historia. El primero de ellos fue Berno de Baume, con tan solo 12 monjes a su cargo, y el último, Pedro el Venerable, tras lo cual comenzó un largo declive que acabó con la independencia del monasterio, que pasó a la jurisdicción real. La extinción del Imperio Romano en Occidente conllevó la pérdida casi total de las técnicas de construcción y la capacidad para crear grandes máquinas. Desaparecieron los centros de formación, el saber y las habilidades que se transmitían boca a boca, de mano en mano, de cuadrilla en cuadrilla. Durante la segunda mitad del primer milenio, en buena parte de Europa, se impone la construcción sencilla, a base de madera, adobe o mampostería, con tejados vegetales. Incluso hasta los escasos palacios o iglesias construidos por reyes o magnates son de proporciones comedidas y de recursos escasos. El cambio del milenio trae consigo una renovación. La piedra trabajada se hace cada vez más presente. Los sillares más grandes, las máquinas se van perfeccionando para ganar altura. Los hornos de cal proliferan por doquier y la teja o el cobre ennoblecen las cubiertas de muchos templos. A la vez, un incipiente comercio a larga distancia trae nuevos productos. El románico supone así el principio de la recuperación de las técnicas antiguas. El monasterio de Cluny evidencia el desarrollo de la arquitectura y de todas las artes de la época romana. La primitiva abadía, Cluny I, comenzó a construirse en 910 y se terminó en el 927. El rápido crecimiento de la comunidad monástica logró que pronto resultase insuficiente, y en la segunda mitad del siglo el abad Maholus acomete una completa renovación, erigiendo un gran templo de 3 naves con amplio crucero. Su iglesia fue consagrada en el año 981. Más tarde, el edificio se verá arropado por un amplio claustro y varios patios, por lo que se distribuyeron el resto de las dependencias. Este nuevo templo, Cluny II, característicamente románico, tuvo una gran influencia en otros monasterios de la época, aunque, como la anterior, muy pronto resultó insuficiente. A Hugo de Semur se debe el inicio de la construcción de Cluny III, el mayor templo monástico conocido y referencia de la arquitectura románica por excelencia. Comenzó por la construcción de la cabecera de la iglesia en el año 1080. En 1095, el Papa Urbano II consagra 2 altares en un templo que sigue en obras, dándose por concluida la nave en 1130, aunque el edificio no se remató hasta 1220, ya en estilo gótico. El monasterio más grande jamás levantado y la iglesia más larga, con 187 metros, existente hasta la construcción de San Pedro el Vaticano en 1506. Era una mole espectacular de cuerpos escalonados, ábsides y axiódalos, cimborrios y torres, que fue desmantelado casi por completo durante la revolución. Los viejos templos acabaron convirtiéndose en iglesias. Será la basílica la que inspire la arquitectura religiosa prerrománica y romana, con sus 3 naves características, separadas por columnas, cumplía mucho mejor las necesidades para un culto
multitudinario presidido por uno o varios sacerdotes. Fue el nacimiento de un arte que invadió Europa, unido a la evangelización religiosa de las poblaciones que facilitó la labor de la Iglesia.